poner culpa. Ya cuando buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente. Gracias. Gracias. Ok, gracias por la puntualidad. Estaba dando un par de minutos más para que se conectara el resto, pero bueno, ya, ya estamos bastante, la verdad. Y poco a poco se van a ir agregando más personas. Ok, vamos a ir comenzando para aprovechar al máximo el tiempo. Bueno, pues el día de ayer abordábamos temas acerca del consumidor, ¿verdad? Hablábamos un poquito del consumidor digital, del consumidor convencional, algunos comportamientos del consumidor que se manifiestan o que se han venido manifestando a lo largo de los estudios y pues se han recabado y se han presentado de esa manera. Y también rescatábamos que es importante que los conozcamos, tanto las personas que diseñan las estrategias, que son los departamentos de marketing, pero también el área de venta, ¿verdad? O sea, todos tienen que estar alineados y hablar un mismo idioma para que a la hora que la persona hace un punto de contacto, tiene un punto de contacto, sea digital, sea convencional, la línea sea la misma, ¿verdad? No es posible que de pronto en una estrategia les estemos ofreciendo un 2x1, por ponerles un ejemplo muy básico, y de pronto lleguen al lugar donde pueden adquirir el producto o servicio y resulta que este producto es nada más, aplica para solo un grupo de personas y no para todos los consumidores en general. Entonces, tiene que haber una alineación de los departamentos y de la comunicación que fluye entre los mismos y a su vez entre los, a los consumidores y de esa manera pues podemos brindarle una mejor experiencia al cliente. Bueno, entonces en ese sentido y como hemos venido sosteniendo que actualmente con la evolución del marketing el cliente es lo más importante y se vuelve el centro de nuestra estrategia. Por lo tanto, todos los elementos que lo puedan afectar positiva o negativamente tenemos que intentar tener un control sobre eso. Por eso es que surge una herramienta bien importante en el marketing digital a raíz de ese estudio, de ese cuidado que tenemos que tener del cliente y es algo que se llama buyer persona. El buyer persona es la representación de ficticia, ¿verdad? De un cliente ideal y está basada en datos reales sobre el comportamiento y las características demográficas de los clientes, así como una creación de historias personales, motivaciones, objetivos, retos y preocupaciones.
Verán, en el tema del consumidor, como sabemos y lo hemos estudiado en el último día, en el último par de días, es que también va evolucionando como evoluciona el marketing, como evoluciona el mercado, como evolucionan las tecnologías de comunicación. Entonces, los estudios que se hacían del cliente hace 20, 30 o 40 años ya no son suficientes. Por eso es que la segmentación, los criterios de segmentación convencionales que todos conocemos, a la fecha de hoy se vuelven insuficientes, o sea, se quedan cortos. Sí que es cierto que nos dan un panorama amplio hacia dónde tenemos que apuntar nuestras estrategias, pero ya a la hora que nosotros queramos que esas estrategias convencionales y digitales realmente tengan un efecto positivo, es que tenemos que ser un poco más o ser más acuciosos, que sería la frase ideal. ¿Por qué? Porque como hemos visto, el consumidor digital principalmente es una persona o es un perfil que se fija en muchos detalles, que está muy informado, que es capaz de generar más presión a la hora de la negociación. Y en ese sentido, nosotros tenemos que buscar, diciéndolo coloquialmente a los salvadoreños, cómo llegarle. Entonces surge esta gran herramienta que es el buyer persona, que de lo que se trata es de conocer a profundidad a mi cliente ideal. Por ejemplo, yo puedo saber que me voy a referir o me voy a dirigir a un segmento de mercado, por ejemplo, personas entre 20 y 35 años de edad. Ese es como mi parámetro general y que tal vez, por ejemplo, sean de un estrato social de clase media, media alta y que por ahí tengan ingresos de $800 en adelante. Una clásica segmentación, ¿verdad? Que estén ubicados en un X área geográfica, etcétera, etcétera. Pero ya a la hora que yo me quiera comunicar con ellos, ya aterrizándolo más al tema de la estrategia digital, ahí es donde se complica un poco, porque yo no puedo cometer el error y por lo que tanto se le ha criticado y ha perdido auge la publicidad convencional, es de mandar mensajes generalizados, así a un todo, y al que le calce bueno y al que no, pues ya veremos cómo hacemos. Gracias a la gran cantidad de plataformas que ahora tenemos para poder implementar la publicidad digital, me refiero precisamente, yo puedo hablarle a una persona directamente en un lenguaje que entiendan, en un segmento que también entiendan, perdón, que en una aplicación que también usen. Así es que esas son las ventajas que nos da el construir un cliente ideal. ¿Y cómo vamos a construir ese cliente ideal? Pues lo vamos a descubrir en esta clase. Pero esa es la importancia, es podernos dar todas las herramientas necesarias primero para conocerlo a profundidad, que a qué hora se conecta a una red social, que cuáles son sus aspiraciones, que cuáles son a lo mejor las dificultades que está viviendo, y así una serie de variables que cada uno de nosotros, si nos ponemos en los zapatos del consumidor, vamos a saber exactamente de qué adolecemos, ¿sí? ¿Cuál es el dolor que tenemos? Y no hablo de un dolor de cabeza o algo así, sino qué es lo que nos aqueja, qué puede estar ocurriendo, por qué una persona busca, por ejemplo, un medicamento, o busca una consultoría, o busca un electrodoméstico, o busca el servicio de un abogado. Entonces tenemos que descubrir qué es lo que está pasando esta persona en su día a día para que llegue a descubrir esa necesidad. Entonces, todo ese proceso de descubrir la situación en que se encuentran, cómo se sienten, qué es lo que adolecen, y más importante aún, cuando ya nosotros sabemos esos elementos, cómo nosotros vamos a proporcionarle algo que realmente les solvente la situación por la que están pasando en un momento dado, ¿verdad? Entonces, por ahí va la clave del cliente ideal.
Entonces, hay una gran diferencia entre cliente ideal o buyer persona y público objetivo, ¿verdad? Por un lado, el público objetivo, pues, es algo bien generalizado, ¿verdad? Una parte que abarca a una gran cantidad de sociedad, ¿verdad? A quien se le venden los productos o servicios, mientras que el buyer persona, pues básicamente es la representación, como decía anteriormente, de un cliente ideal de un modo más humanizado y personalizado, porque ya no nos quedamos con criterios fríos y amplios, sino que vamos a lo personalizado, a qué es lo que está sintiendo esta persona o qué puede estar sintiendo esta persona que representa a nuestro cliente ideal. Acá hay un ejemplo para que ustedes vean cómo cambia el panorama cuando nosotros tenemos un público objetivo, que ya hicimos nuestra segmentación y llegamos a ese público objetivo. Y dentro de ese público objetivo vamos a desarrollar un buyer persona. Por ejemplo, público objetivo, hombres y mujeres de 24 a 30 años de edad, solteros, graduados, por ejemplo, en arquitectura, con ingresos promedios de $3,500, es un ejemplo, que piensan aumentar su capacidad profesional y les gusta viajar. Eso es, a grosso modo, un público objetivo, ¿verdad? Mientras que el buyer persona, cambiamos a algo más específico y podemos decir que esta buyer persona se va a llamar Pedro. Pueden ponerle un apellido o no. Tiene 26 años, es arquitecto, recién graduado y autónomo. Piensa desarrollarse profesionalmente, haciendo una maestría fuera del país porque le encanta viajar, es soltero. Y siempre quiso hacer un intercambio. Está buscando una agencia que lo ayude a encontrar universidades en Europa que aceptan a alumnos extranjeros. Esto es algo muy particular. Es decir, yo ya detecté mi público objetivo y ahora voy y tomo a una persona y la describo y le paso un escáner, ¿sí? Y yo digo, bueno, esta persona muy probablemente va a tener tantos años de edad, ¿verdad? Una media. Si estamos hablando de que son graduados en arquitectura, pues es arquitecto, ¿verdad? Puede ser recién graduado y que ya piensa en seguirse desarrollando profesionalmente, que es lo que comúnmente encontramos en una persona que recién se graduó. Si ustedes le preguntan a alguien que está recién graduado y tiene sus objetivos claros, probablemente le va a decir, no, pues yo quiero seguir estudiando, o quiero encontrar un trabajo acorde a lo que yo he estudiado, etcétera. Tiene muchos planes a futuro, tiene muchos objetivos claros. En el caso de este ejemplo, pues una persona que le encanta viajar y eso de viajar lo puede combinar con buscar hacer un intercambio. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí en este ejemplo estoy develando algo que le interesaría, por ejemplo, a una escuela o a una universidad que vende maestrías, ¿verdad? En el extranjero. Podría ser una universidad de España, una universidad de Estados Unidos, de Argentina, de cualquier país del mundo. Podría crearse un buyer persona de este tipo y al tener esto totalmente claro, yo puedo empezar a generar algo que se llama contenido de valor, que nos sirve, perdón, para la primera etapa del embudo de conversión, que es capturar la atención de las personas, ¿sí? A través de un contenido, que en este caso, tranquilamente podría ser ciudades importantes de España, por ejemplo, o ciudades bellas para vivir en España. ¿Por qué? Porque hemos detectado que a esta persona le encanta viajar. Y entonces hablamos de las bondades de esa ciudad y también hablamos que tiene muy buenas universidades, entre ellas, obviamente, a la cual yo estoy representando y quiero vender esas maestrías. Entonces, ese es un pequeño ejemplo de cómo nosotros podemos llamar la atención a partir de conocer detalles personalizados de una persona en particular. ¿Y qué pasa con esta situación? No es que una persona va a pensar así y luego otra persona diferente. Es que esto que he descrito acá como buyer persona puede ser un común denominador, ¿verdad? Para personas que han salido recién graduadas de esta carrera, por ejemplo. Así tenemos que proyectar
un buyer persona, pero también hay una forma, una estructura de cómo realizarlo. Lo vamos a aprender, como les adelantaba el día de ayer en esta clase. Ok, hay una pregunta bien importante que surge, ¿verdad? ¿Por qué hay que crear un buyer persona? Bueno, pues la verdad es que es un paso fundamental dentro de una estrategia de marketing digital de resultados. No podemos seguir cometiendo el error que obviamente se comete un poco por desconocimiento y otro poco por dejación de que hay personas que conocen esta clave y siguen lanzando publicidad masiva y se siguen enfocando en decir que llegue cualquiera y a mí lo que me interesa es generar datos, a mí lo que me interesa es generar leads y ya después veo yo cómo le vendo. La verdad es que es algo un poco complicado porque luego revertir este proceso sobre la marcha resulta más costoso. Cuando nosotros tenemos claro a quién le vamos a vender y cómo le podemos vender a través de conocer a profundidad y crear este cliente ideal, a mí se me va a facilitar muchísimo más hablar con este cliente. Muy diferente a que yo, por ejemplo, tire una publicidad generalizada y de pronto no era para ese tipo de persona, ¿sí? No era, por ejemplo, yo quisiera lanzar una publicidad de viajes, por ejemplo, un tour a, qué sé yo, aquí cerca, al Caribe. Y de pronto la lancé así, que lo vea todo el mundo, y de pronto quien pueda que lo pague y quien no, no. Entonces, invertí una gran cantidad de dinero, imagínense, invertir $2,000 en un anuncio publicitario de ese tipo a través de redes sociales. Y de pronto empezó, y como no fui clara, y como no sé cómo hablarle, no sé quién es mi cliente ideal, o por lo menos no lo he querido construir y no he querido creer en esta herramienta, va a llegar gente que se interesó porque vio la imagen bonita, porque vio que no decía mayor cosa, etcétera, etcétera. No era tan específico. Entonces llega, pregunta, pero no tiene los recursos para pagar eso. ¿Qué sucede? Que yo perdí tiempo, invertí en personas que no tienen las posibilidades, que su nivel de renta no le alcanza para pagarse un viaje de ese tipo. Entonces, si yo hubiese tenido más claro quién es mi cliente ideal, de qué zona sería mi cliente ideal, cuáles serían sus gustos y preferencias, ¿verdad? ¿Qué redes sociales usualmente utiliza más? Me hubiese evitado el tiempo de responderle a alguien que cuando yo le comente cuánto vale el viaje, me va a decir que no, porque se sale de su presupuesto o porque simplemente no sabía que eso era lo que se gastaba bastante en un viaje de ese tipo. Y así puede existir infinidad de ejemplos. No sé si alguno de ustedes ha manejado sus redes sociales y de pronto le ha pasado algo así y hasta termina uno frustrándose porque dice, la gente para qué pregunta si no va a comprar. Está bien, pero nosotros hicimos bien el trabajo para que esta persona realmente llegue interesada y que lleve una temperatura alta como posible cliente para poder comprar, o estamos tirando nuestro dinero. Entonces, este es una de las grandes herramientas que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que tenemos que aprender a construirla, y si queremos tener de verdad una estrategia de marketing digital exitosa, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y esto no solamente aplica para el tema de redes sociales, porque por experiencia les puedo decir de que muchas personas creen de que marketing digital es solamente redes sociales. Y déjenme decirles que no, si aquí había alguien que lo creía así, vamos a cambiar ese panorama o ese paradigma al final de esta clase, porque el tema de las redes sociales es una parte muy importante, es un brazo muy fuerte del marketing digital. Pero a final de cuentas, nosotros no solo queremos 1,000 seguidores, o sea, nosotros queremos vender. Yo creo que todos están acá por eso, porque quieren vender. Y entonces, básicamente a la fecha a veces hasta se ve como de adorno tener 1,000 seguidores, pero ¿cuántos les vendo de esos? ¿O cuántos de esos me ayudan a poder vender? Entonces, es muy importante darle mantenimiento a las redes sociales, tener muy claro qué es lo que podemos hacer en ellas, pero también entender de que existe un mundo enorme que es el marketing digital, un mundo enorme que va de la mano de
del email marketing, que va de la mano del posicionamiento en los motores de búsqueda, que va muy de la mano del nutrir a los clientes con información o a los posibles o a los leads con mucha información durante todo el viaje del comprador. Es decir, desde que entran a nuestro embudo de conversión, en la primera etapa donde llamamos la atención de ellos, ¿qué sigue después? O sea, usted puede lanzar un anuncio de $1,000 y ¿qué va a hacer con ese montón de datos que genere? ¿Sí? Con ese montón de mensajes que le llegue. Entonces, tenemos que hacer las cosas en orden. Y esto es piedra angular en la estrategia de marketing. Ok, aquí, hasta acá, perdón, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Aporte que quieran dar? Todo claro por el momento, gracias. Muy bien, muy amable. Ok, entonces vamos a hacer una pequeña pausa para pasar, o la primera ronda de pasar lista, me refiero. Ok, Brenda Esmeralda Rivera. Buenas noches, presente. Sí. Buenas noches, Brenda. Saúl Antonio Nerio. Carla Patricia López. Presente. Ok. Cindy Tatiana Ramírez. Buenas noches, presente. Buenas noches, Cindy. María Berenice Morales. Presente. Ok. Gabriela Guadalupe Alas. Presente. Muy bien. Susan Rebeca Guevara. Presente. Ok, Danilo Antonio Romero. Giovanni. Presente. Ok, Giovanni Alexander Urrutia. Presente. Muy bien. Celia Esperanza Mestizo. Presente. Ok, Diego Josué Orellana. Presente. Roxana Yamilet González. Presente. Muy bien. Guillermo Vladimir Mejía. Melara García Santos. Ok. Josué Alexander Ayala. Francisco Eduardo Hernández. Bien, Reina Elizabeth Ventura. Presente. Walter Humberto Urrutia. Mélida Isabel Bonilla. Presente. Okay, Janet Altagracia Márquez. Eduardo Antonio Muñoz. Presente. Ok. Ricardo Francisco Rivera. Presente. Josué Alejandro García. Presente. Ok. Fátima María Arias. Presente. Bien. Paola Abigail García. Galicia, perdón. Presente. Ok. Israel Salama Morales. Buenas noches, presente. Buenas noches, Israel. Manuel Antonio Romero. Presente. Ok. Rosa Úrsula Quintanilla. Karen Beatriz Luna. Ilse Rachel Casco. Presente. Ok. Edith Karina Córdoba. Mauricio Adalberto Gómez. Buenas noches, presente. Buenas noches, Mauricio. Gabriela Carolina Valles. Y Hugo presente. De Jesús. Ah, Gabriela. Sí, Gabriela. Ok. Hugo de Jesús Molina Palacios. Bueno,
Hemos faltado varios ahora. Vamos a ver, estamos 27. Tengo un par de mensajitos, nada más los leo. Karen presente dice. Y Saúl Nerio también. Bueno, luego los actualizo, chicos. Vamos a seguir con la clase. Ok, entonces la creación del buyer persona es un paso fundamental, como lo decíamos, ¿verdad? Y tenemos que irlo construyendo desde ya. No importa si su empresa es una gran empresa, una mediana empresa, una pequeña empresa, una microempresa, o apenas está emprendiendo algo, ¿verdad? Así que tiene que sí o sí empezar a construirlo. Los motivos, primeramente hay que determinar el tipo de contenido que se necesita para lograr los objetivos. Como la mayor parte de personas están metidas en, ya sea en redes sociales o en motores de búsqueda, necesariamente nosotros no tenemos que tener metido en la mente que nosotros vamos a ir a buscar esas personas. Ya no se trata de eso. Ahora se trata que a través de un buen contenido las personas lleguen hacia nosotros. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido víctimas de un buen contenido? Descarga este libro gratis, llévate esta guía definitiva de X cosa, pero cuando damos clic en descargar nos piden los datos. Pero necesitamos en ese momento lo que sea que nos están ofreciendo descargar, lo brindamos. Perdón. Entonces nosotros a través de un buen contenido logramos una conversión, ¿sí? Una conversión obviamente es el intercambio que se da, puede ser intercambio de productos en la compra de un producto o servicio, o el intercambio de recibo algo gratuito y luego yo envío mis datos. Eso es una conversión. Entonces, así logramos obtener datos a través de un buen contenido, y esto solo va a ocurrir que ese contenido llegue a las personas que a mí como empresa realmente me interesan y que sé que van a tener las condiciones necesarias, que se va a acercar lo más posible a poder realizar una compra, una conversión, una venta, visto desde el punto de es una empresa. Entonces, tenemos que lograr que a través de buenos contenidos dirigidos a ese cliente ideal nos encuentren a través de redes sociales, a través de motores de búsqueda, y obviamente todo esto va a ir reforzado con un buen plan publicitario. Hay que definir el tono y el estilo del contenido. De nuevo, no va a ser igual como yo le voy a enviar o a dar a conocer contenidos a una persona entre 19 y 27 años que a una persona de mayor de 45 años. No es igual, no se expresan de la misma manera. Y para muestra un botón, por ejemplo, hay personas, los famosos Sentinels, que si usted les manda, este es un ejemplo que me ha dado mucha risa, pero bueno, si usted les manda una carita riéndose con dos lagrimitas, ¿verdad? Que pues, los de mi edad conocemos como que está muy, pero muy divertido eso, ellos lo ven obsoleto, tonto, y que solo lo usan las personas viejas. Y ellos utilizan la carita del perrito que está con las dos lágrimas. O sea, cambian una cosa tan sencilla, pero eso da a conocer que a pesar de que utilizamos quizás las mismas plataformas digitales o casi las mismas, el tono, el estilo y el lenguaje que ellos utilizan es diferente, ¿sí? Y así van a encontrar varias diferencias dentro de una población que en teoría utiliza las mismas herramientas, como les decía. También otro motivo para crear el buyer persona es que ayuda a diseñar de mejor manera las estrategias de marketing, presentando al público que se debe enfocar. Es decir, acá de lo que se trata en el marketing digital, una de las grandes claves es que nosotros podemos optimizar nuestro dinero. Dicho de otras palabras, no vamos a tirar nuestro dinero. ¿Sí? Y no lo vamos a tirar siempre y cuando nosotros sepamos a quién vamos a llegar y cómo vamos a llegar. Si no, pues es estar desperdiciando todos los recursos. Luego hay que definir los temas sobre los cuales se debe escribir, grabar un video, publicar un GIF, un meme, una infografía, lo que sea. El contenido que sea va a depender
de qué es lo que yo quiero lograr, ¿sí? Y en qué etapa del viaje del comprador se encuentre el público objetivo de acuerdo a la campaña que yo esté desarrollando en un momento dado. También nos permite, otro motivo es que vamos a entender dónde los clientes buscan la información y cómo quieren consumirla. Habrán clientes, habrán segmentos, habrán nichos de mercado que van a preferir consumir más un contenido en video que estarlo leyendo, ¿verdad? Por ahí va la diferencia de edades. Un joven, recaigo nuevamente, entre los 18 y los 28, 30 años, prefiere más estar mirando un video que estar leyendo un blog. Por el contrario, una persona mayor, no es que a lo mejor no le gusten los videos, pero no se va a sentir tan incómoda con estar leyendo información a través de un blog, a través de una infografía, etc. Y todo eso lo tenemos que tomar en cuenta dentro de nuestra estrategia de marketing digital. Acá, para que vean cómo luce o cómo se construye un buyer persona, esta es una gráfica que lo pueden entender de esa manera. Por ejemplo, este buyer persona se puede llamar Julián David, ¿verdad? Tengo que tener en cuenta el perfil de él, sus datos personales y profesionales. Tengo que describir los datos demográficos, la edad, los ingresos, dónde vive, los hábitos que pueda tener, que se refiere a lo que hace en su diario vivir, ¿verdad? Los intereses que tenga, qué es lo que le gusta hacer, los retos que busca para mejorar su situación actual, las frustraciones que puede llegar a tener, elementos que le hacen sentir que no puede avanzar en la vida, que no puede conseguir un mejor empleo, que no puede ir de viaje, etcétera, y otras cosas más. Y qué objetivos tiene, qué quiere hacer para cambiar su realidad. Y entonces es bien interesante construir esto, porque muchos me van a preguntar, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? Una de las claves para poder crear este buyer persona, y siempre como muchas cosas en marketing digital, es ponerse en el lugar de la persona, ¿verdad? Del posible cliente, ¿sí? Como, por ejemplo, descubrir cuál es la ruta del comprador, ¿verdad? Ir descubriendo cada punto de contacto, ir descubriendo qué es lo que le podría gustar, qué es lo que no le podría gustar. Eso por un lado. Por otro lado, yo puedo obtener información bien específica y de acuerdo a cada una de estas áreas que yo debo construir de un cliente ideal a través de una encuesta. Ustedes tranquilamente pueden diseñar un pequeño cuestionario con todas estas interrogantes encubiertas, por supuesto, con otro tipo de información que les pueda ayudar, y hacerlo directamente. O sea, ustedes ya tienen un segmento de mercado específico, entonces ustedes pueden hacer una encuesta, como les decía, incluir estas variables y empezar a obtener esa información así de primera mano. ¿Cuántas necesitan? Una muestra representativa. No tienen que hacer tantas y tampoco tan poquitas, ¿verdad? Algo que les permita encontrar elementos comunes para poder construir este buyer persona. Y entonces, ya con el panorama más claro, yo ya puedo empezar a diseñar tantas cosas y se me van a abrir un montón de posibilidades. Ok, ¿preguntas acerca del buyer persona? Hasta ahorita voy a hacer una pausa de ese tema y en los últimos minutos de la clase vamos a construir uno a través de una plantilla que yo tengo lista, pero no sé si tienen alguna pregunta. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, yo quisiera preguntarle, como ya nos comentó que vamos a hacer un ejercicio, si también podemos como tener una muestra de cómo podríamos hacer esa pequeña encuesta encubierta que dice como cómo hacer las preguntas. Uh-huh. No se vea que estamos realmente preguntando directamente eso. Muy buena pregunta. No la tengo hecha, pero por ahí tengo el fin de semana y yo les muestro cómo hacer eso y se los presento el lunes como complemento. Muchas gracias. Uh-huh. Ok, a la orden.
Bueno, vamos a pausarlo el buyer persona para adelantar con este tema que es realmente bien importante también y luego, como les decía, finalizamos con el ejercicio. Bueno, hemos hablado de cosas bien básicas de fundamentos del marketing que usualmente los utilizamos en el marketing convencional, pero ahora para trasladar algunas de esas cosas al marketing digital, podemos decir que hay algo que nosotros tenemos que construir a la hora que nosotros, antes que nosotros empecemos a diseñar nuestras estrategias. Esto se llama las 4 C's del marketing digital, que es una mezcla de marketing, o podríamos decir, es la nueva mezcla de marketing que se centra precisamente en el cliente y consiste en todo lo que la empresa es capaz de hacer para influir en la demanda de su producto en un nuevo escenario como lo es el mundo digital. Es decir, acá yo voy a modificar algunas cosas, pero como van a ver en las siguientes láminas, hay mucha similitud con el marketing convencional, simplemente que ahora pasamos al escenario digital. El modelo de las 4 C's fue propuesto por el señor Robert en 1993, quien intentó adaptarlo lo más que se pudiese a las 4 P's, pero ya el señor Jerome McCartney, la idea era hacer cambios que se adaptasen a la nueva realidad del marketing sin cambiar la esencia, porque eso es bien importante. A pesar de que se va modificando algunas cosas, obviamente todo lo que venimos aprendiendo del marketing no lo podemos eliminar, es decir, tenemos que seguir con ese conocimiento y tenemos que lograr que no cambiar toda la estrategia, porque sigue existiendo el mundo convencional. Entonces tenemos que hacer, como decíamos en la clase anterior, hacer un marketing 360. Vamos a ver, acá como pueden ver en la gráfica, permítanme un momento que estoy teniendo una pequeña interferencia. Denme un segundo. Disculpas del caso. Bueno, retomamos. Como les decía, según lo que pueden ver en gráfica, tenemos acá las 4 C's del marketing digital, que como decíamos, se centra en el cliente, pero también se va a centrar en la conveniencia, en el costo y en la comunicación. Entonces, podemos ver esta similitud. Les preparé este pequeño comparativo para que vean que cada una de las C's o de las P's iniciales, de las 4 P's del marketing, cambia a las 4 C's. Por ejemplo, antes, si se acuerdan de lo que hablamos, que el cliente, el producto era lo más importante, era el centro de la estrategia, ahora pues cambiamos, ¿verdad? El centro de la estrategia va a ser el cliente. Antes lo que más valorábamos o en lo que más nos preocupábamos era el costo, perdón, el precio. Ahora es el costo. Si antes nos preocupábamos en sí por la plaza, o sea, solo la tienda en particular, el restaurante, el lugar donde las personas iban a hacer sus compras, hoy lo vamos a ver desde el punto de vista de la conveniencia y por supuesto la promoción pasa a ser comunicación. Entonces, estas 4 P's es lo que nosotros tenemos que ir pendiente cada vez más de ello. Entonces, tenemos que adaptarlas y tenemos que considerarlas en nuestra estrategia. Entonces, cuando hablamos del consumidor, que es la primera variable, entonces lo tenemos que estudiar y comprender las principales necesidades del mismo con el objetivo de crear o vender un producto deseable y que sea único. Entonces, comenzamos por lo que ya hemos hablado antes, ¿no? Construir ese buyer persona que nos va a permitir llegar a conocer a profundidad a este consumidor y en función de eso ofrecerle la mejor mezcla entre producto y servicio que podamos tener. Luego,
el precio, que antes era importante, hoy pasa a ser a un costo. ¿Por qué? Porque el producto ya no involucra solamente el precio, ¿verdad? Sino que tiene que ver con las ventajas que una marca le proporciona respecto de otra. Es decir, yo como marca le ofrezco las facilidades de poder pagar en línea, de poder tener un post en la tienda donde él pueda introducir su tarjeta, le puedo ofrecer facilidad de llevárselo a domicilio, de que si por ejemplo consulta en un lugar en particular, si hay un par de zapatos por ejemplo y no hay, yo le puedo ofrecer la ventaja de decirle, ¿sabe qué? No lo tengo aquí, pero yo se lo puedo llevar hasta su domicilio, etcétera. La idea es aquí facilitarles que el cliente le cueste lo menos posible adquirir un producto o servicio. Es decir, antes, en la era anterior del marketing, no importaba. O sea, yo ponía en una tienda y que viese quién pudiera llegar y cómo lo pagaba, ¿verdad? Realmente interpretábamos que el precio, lo que nos costaba un par de zapatos, por ejemplo, eran $30 que valía el par de zapatos. Ahora no, ahora yo puedo decir, bueno, pero más con esto del tráfico, si yo me desplazo de una tienda a otra, tengo que ir hasta al otro lado de la ciudad por ese par de zapatos, pues ya no solo voy a gastar lo que vale, los $30, sino que de pronto tengo que invertir en combustible, tengo que invertir en tiempo, de atravesarme toda una ciudad, y como les decía, con este tráfico, el tiempo es dinero que se va, que estamos atrapados en tráfico. Entonces empiezan a surgir una serie de variables que aumentan el precio de un producto o lo pueden disminuir en la medida de que nosotros le brindemos esa conveniencia al cliente. Lo que les decía hace un momento, que si yo puedo tener la tienda en línea y que de pronto los pida ahí y luego solamente los vaya a retirar a la tienda física, o yo les ofrezco el delivery sin costo alguno, como valor agregado, o a lo mejor pues pueden pagar en línea y se lo llevamos de ahí directamente, etcétera. Ofrecerle la mayor conveniencia, o que se acerque a una tienda, el ejemplo que les ponía, y de pronto ya no está en esa tienda precisa el par de zapatos que esta persona andaba buscando. Y entonces, en lugar de que él se atraviese la ciudad para ir a buscarlo a la otra tienda que tenemos, a, qué sé yo, 15 kilómetros de donde está, en la que él se encuentra actualmente, yo decirle, ok, yo le ofrezco que este par de zapatos lo va a tener el día de mañana en su casa, me deja la dirección, me deja la ubicación, y entonces a lo mejor el cliente le va a decir, bueno, y si no me quedan, ¿qué hacemos? No se preocupe, nosotros se los cambiamos. La idea es de que el cliente no vaya a buscar a otra empresa lo que nosotros le podemos resolver por un pequeño detalle. Entonces, por eso es que es importante que yo descubra y me ponga en los zapatos del cliente para ver cuál es el recorrido, cuáles son los pros, cuáles son los contras, qué me gustaría, qué no me gustaría, qué me dificultaría el dirigirme de un lugar a otro. Entonces, todos esos elementos que aparentemente una persona diría, bueno, que los cubra el que quiere comprar. Ok, sigue pensando así, pero a lo mejor tu competencia ya cambió su forma de ver el marketing mix, y él sí ya está alineado a esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo me quedo viendo de una manera antigua el comportamiento del cliente, pues yo me voy a ir quedando relegado y otras empresas van a ir ganando mercado respecto de lo que yo puedo hacer. Y bueno, la comunicación, como ya sabemos, estamos en la era de la comunicación realmente, donde los consumidores se encuentran conectados prácticamente el día completo y por lo tanto esperan lo mismo de las empresas, ¿verdad? Lo hablábamos un poquito ayer. Yo debo de ser cada vez más estar ahí presente, un mensaje, una reacción, lo que sea, como les decía, por muy tonto que sea lo que nos pregunten, hay que contestarles y que la información fluya, ¿verdad? Que podamos estar en todos los frentes donde se encuentra nuestro segmento de mercado. Y así es que se tiene el nuevo panorama del nuevo marketing mix para la esfera digital, ¿verdad? Entonces, la pregunta acá es, ¿cuándo vamos a comenzar nosotros a verlo de esa manera?
a no quedarnos atrás. Y a lo mejor me van a decir, bueno, pero es que hay algunas empresas que se les facilita más que a otras. En cierta medida sí, pero nosotros, como también les decía ayer, no hay fórmulas mágicas, sino que nosotros tenemos que empezar a comprobar si esto realmente nos puede funcionar más o en menor medida. Pero la base es esta, ¿verdad? Tienen que partir de esa base, y para poder construirlo de mejor manera y que se acerque más a la realidad, siempre tomar el rol de cliente para ver cómo le pueden mejorar la experiencia, ¿verdad? Entonces, acá como un resumen, podemos ver que obviamente con el cliente hay que ser empático para ofrecerle las soluciones a sus necesidades. Podemos incluso utilizar un mapa empático para entenderlo. Y el cliente decide si compra o no dependiendo del costo que le represente, ¿verdad? Repito la frase, no hay fórmulas mágicas. Siempre va a depender de que yo me pueda poner en los zapatos del consumidor. En cuanto a la comunicación y la conversación son claves, básicamente el combustible del marketing. Hay que humanizar la marca a través del uso de las redes sociales. Y en cuanto a la conveniencia, pues nosotros tenemos que pensar en que ahora nosotros queremos todo fácil, ¿verdad? Yo, si por mí fuera y si existiera una boutique que me asegurase que la ropa me va a quedar tal cual yo la quiero, en la talla que yo la quiero, les apuesto que yo no saliera de mi casa, claro, porque no tengo ni tiempo de ir a un centro comercial. Y así como yo, existen muchas personas sumamente ocupadas que si existiese eso realmente, que la ropa me quedase tal cual, optarían por esa opción, ¿verdad? Entonces, tenemos que brindarles respuestas rápidas y procesos fáciles y rápidos de concretar. Entre ellos, tanto lo que hacemos en las tiendas convencionales, en las tiendas físicas, como en las tiendas en línea, ¿verdad? Entonces, por ahí la importancia de las cuatro C's a la actualidad es que hay que entender el comportamiento y los hábitos del cliente y cómo esto puede ayudarnos a vender más, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Acá nuevamente aparece el perfil, ¿verdad? Del buyer persona, pero esto mismo lo vamos a construir nosotros ahora mismo. Ok, ¿preguntas al respecto? Ninguna por el momento. Muchas gracias por atender. Ok. Estamos bien. Eso, excelente. Y si estamos mal, me dicen también para ir corrigiendo, ¿verdad? Aquí se trata de que se lleven lo mejor. Vamos a ver. Bueno, entonces, como les había prometido, íbamos a construir un pequeño ejemplo de un buyer persona, ¿verdad? Obviamente, todo lo que voy a construir ahora mismo es imaginativo, ¿verdad? No es algo que yo haya comprobado con una investigación, pero esto lo pueden comprobar con un pequeño cuestionario, como les decía, y cuando ya tengan el cuestionario lo construyen. Pero vamos a partir de algunos supuestos que iremos desarrollando. Entonces yo decidí hacerlo a respecto de un servicio de catering para eventos sociales y corporativos. Esto es un servicio que hay empresas que desarrollan todo el buffet, todo el ambiente de una reunión social o corporativa, y se encargan de llevar la comida, a adecuar el lugar, que los manteles, que el fotógrafo, que bueno, depende de lo que le contraten, ¿verdad? Entonces se dedica a esto. Pueden ser fiestas infantiles, pueden ser fiestas rosas, incluso se asocia con la wedding planner, que son las personas que planean una boda, etcétera. Entonces, lo que sucede acá es que, primero que nada, yo le voy a poner un nombre, ¿sí? Un nombre. Digamos, si mi segmento de mercado sabemos que mayormente son hombres, obviamente le voy a poner un nombre masculino, ¿verdad? Y si sabemos que predomina las féminas, entonces vamos a optar por hacer un perfil femenino de este tipo. Entonces, yo parto de que en la mayoría de, por ejemplo, las empresas, esto es para un B2B, ¿verdad? En puestos como gerentes de mercadeo, como asistentes de compra,
etcétera, muchas veces hay mujeres involucradas que son las que terminan por decidir este tipo de eventos más que los hombres. Es un supuesto. Y entonces lo primero que vamos a definir son los datos personales y profesionales. Entonces, en esta parte, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar el cargo. Por ejemplo, yo puedo decir de que Lizeth Mejía es una gerente de marketing, obviamente graduada en mercadeo, que está casada hace un año y tiene un hijo, ¿verdad? Datos personales y profesionales. ¿Cómo lo puedo descubrir yo esto en un cuestionario? Pues bueno, hacer la clásica pregunta, estado civil, casada, divorciada, separada, soltera, tiene hijos de 1 a 2, de 2 a 3, etcétera, hacerlo en escala, ¿verdad? ¿Actualmente ha terminado su carrera profesional? Sí, ¿no? ¿Qué carrera estudió? ¿Tal carrera? Y vamos sacando los datos. Luego voy y me enfoco en los datos demográficos. ¿Cuál es su rango de edad? De 20 a 30, de 20 a 25, perdón, de 26 a 30 y así sucesivamente. Y pues lo que me salga mayormente, el promedio de eso, es lo que yo le asigno a este buyer persona. Entonces decimos que tiene 30 años, que vive en casa propia, que tiene ingresos mensuales de $800. Hay algunos de estos datos, como por ejemplo, que si vive en casa propia, que lo puedo meter en un cuestionario o simplemente puedo detectar mi perfil, mi buyer persona y verificar entre mi segmento de amigos si hay alguien o de conocidos que tenga ese perfil y poderle hacer esta pregunta, ¿verdad? Y de ahí obtengo ese dato también. Y luego otro de los datos demográficos es los ingresos mensuales y que pues reside en San Salvador, ¿verdad? Por ahí voy e intento descubrir sus hábitos. Bueno, trabaja de lunes a viernes, también lo puedo descubrir a través de un cuestionario. En un banco como gerente sucursal, eso tal vez no lo voy a descubrir, pero puedo identificar o poderlo poner a partir de un supuesto, ¿verdad? Disfruta las reuniones con amigos, familiares y amigos. También lo puedo descubrir a través del cuestionario. Visita centros comerciales, supermercados para hacer sus compras semanales. Claro, ella tiene que hacer este tipo de compras porque ya es mamá, ¿verdad? Probablemente si fuera soltera, quizás diría que sus hábitos es a lo mejor visitar un bar para tomarse un cóctel los viernes o los sábados, pero en este caso como es mamá pues cambia un poco lo que hace normalmente, sus hábitos. Y en los intereses pues ella es una persona activa en celebraciones o eventos familiares, por ejemplo los cumpleaños, la boda, la fiesta rosas, hace gimnasio y le gusta correr. Tiene una cuenta de Netflix, invierte 1 o 2 horas en Instagram. Esta es otra de las preguntas importantes que nosotros podemos hacer a través de un cuestionario. ¿Cuál es la red social de su preferencia, verdad? Tal red social. Y la siguiente pregunta, ¿cuántas horas pasa en esa red social? Lo puedo descubrir de esa manera o puedo ir a buscar en internet a través de una fuente de datos de terceros que me diga entre un promedio de edad de 20 a 30 años cuál es la red social que más utilizan y cuántas horas dedican para ver esa red social. Puede que lo encuentre por país, puede que lo encuentre por ciudad, va a depender de la investigación que yo haga o pues lo saco de mi cuestionario también, ¿verdad? Luego pasamos a otros elementos, ¿verdad? Como lo son los retos, y acá lo tenemos, ¿verdad? Incrementar sus ingresos en un 30% en los próximos 2 años. Por lo general, esta que puse acá parte de un supuesto en el que hay personas que se encuentran en esta etapa de la vida en la que, obviamente, si ya es madre y tiene un hijo, tiene que estar previendo de que va a haber en un futuro mayores gastos y probablemente va a necesitar aumentar esos gastos para cubrir lo que necesita para su hijo y para darle una mejor calidad de vida. Y entonces también una de las cosas que usualmente pasa con las personas que se encuentran
que tienen un hogar y que también son económicamente activas, es decir, que se encuentran trabajando, es que hay un reto bien grande que es combinar la estabilidad laboral y familiar, ¿verdad? Entonces, también uno de los retos actuales y obviamente crecer laboralmente. Como todas las personas van a tener frustraciones, nadie está contento con lo que tiene y siempre queremos más. Entonces, a lo mejor ella está ya, perdón, pasando por un poco reconocimiento laboral, estancada profesionalmente, pasa poco tiempo con la familia, etcétera. Son algunas de las cosas que puede vivir y eso lo podemos encontrar en algunos estudios demográficos o de situaciones que puedan pasarle a unas personas con estas características. Y luego podemos decir que sus objetivos puede ser llegar a ser gerente general del banco donde trabaja. Entonces, cuando ya tenemos todo este panorama claro, entonces recuerdan que yo les decía de que una de las claves del marketing digital es el generar contenidos para que nos encuentren tanto en las redes sociales, o sea, que nos vean, y en los motores de búsqueda que nos puedan encontrar. Entonces, yo podría diseñar una serie de contenidos en base a lo que he descubierto con este buyer persona. Por ejemplo, blogs de cómo organizar fiestas de cumpleaños para niños, porque recuerden que esta es una persona bien activa en el tema de la celebración. O sea, es la clásica persona que dice, ¿qué día cumpleaños fulanito de tal? Celebrémosle, comprémosle un pastelito, etcétera, etcétera. También podemos ofrecerle contenidos de cómo impresionar a sus jefes con un buen trabajo, ¿verdad? Claves para hacer más, para optimizar las horas en el trabajo. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que ella tiene una frustración, que hay poco reconocimiento laboral y a lo mejor ella esté buscando cómo cambiar o cómo buscar un mejor trabajo, cómo venderse mejor como persona. También hablar de temas como la importancia del equilibrio familiar y el trabajo, cómo lograr la libertad financiera. Es decir, yo puedo sacar un montón de contenidos para poder llamar su atención y a partir de eso yo poder cumplir una regla que se llama en el tema de alcance orgánico, la regla 80-20, que 80% del contenido que yo subo, ya sea a redes sociales o a mi blog, a mi canal de YouTube, etcétera, tiene que ser un contenido de valor, un contenido que sea relevante, que solvente algunas de las situaciones que está viviendo mi buyer persona. Y el otro 20% lo dedico a contenidos comerciales que yo puedo que yo pueda complementar con la publicidad. Y entonces vamos atacando dos frentes. El frente de alcance orgánico que me permite ganarme el corazón de las personas y la confianza de las personas. Y por el otro lado empiezo a atacar con publicidad de qué es lo que yo puedo venderle para solventar sus situaciones que actualmente están viviendo, ¿verdad? Entonces, es eso una de las claves del buyer persona. Y asimismo, cuando descubro que ella invierte cierta cantidad de horas en una red social, pues obviamente lo lógico sería ir y mantener presencia fuerte en esa red social, ¿verdad? Con diferentes contenidos, con fotos, con reels, con historias, con Instagram TV, etcétera, todo lo que me pueda ofrecer esa red social, para yo ofrecer en diferentes formatos, diferentes contenidos que le pueden interesar. Y entonces, ¿qué pasa con todo esto? Que yo me meto en la mente de ese consumidor, de ese buyer persona. Y entonces, cuando ya ellos son impactados por la publicidad, ya no lo ven ni como una empresa ajena o como una empresa fría, digámoslo así, sino que como una empresa amiga que le ayuda a solventar problemas. Entonces, cuando yo ya voy a buscar un producto o servicio de ese tipo, obviamente en la mente voy a tener esa marca que siempre ha estado conmigo, que me acompaña, que me hace reír, que me da contenidos, que me contesta cada duda que yo tengo. Y entonces vamos perfilando a las personas hacia que amablemente y sin que lo piensen ni lo sientan, nos regalen sus datos y poder empezar a nutrir esa relación a fin de cuentas de poder acercarnos mucho más a la venta, que es lo que finalmente queremos hacer. Ok, así funciona el buyer persona.
¿Alguna pregunta al respecto? Una pregunta. Con respecto al buyer persona que usted nos está dando el molde, yo lo entiendo que es para un consumidor final, ¿verdad? Una para vender directo. Yo quisiera que usted me ayudara porque en el caso de nosotros, nosotros le vendemos a mayoristas en el caso de teléfono. Y en el caso de microondas, pantalla y todo eso, le vendemos a las comerciales. Entonces, que me dé más o menos un ejemplo de cómo poder hacer, porque yo necesito que me compre el de la comercial, ¿verdad? Porque él es el que trata con el cliente. Perfecto, excelente pregunta. Pues fíjese que acá el catering no solamente es para consumidor final, ¿verdad? También es business to business, así como en su caso. Pero lo que pasa es que a mí no me va a comprar el logo de Walmart. A mí me va a comprar una persona que esté en una jefatura o asistente de una jefatura. Por lo tanto, también tengo que ganarme el corazón de esas personas. Simplemente lo que tengo que descubrir y describir es a la persona que va a estar a cargo o que tiene el rol en esa empresa de generar la compra. No necesariamente va a ser quien lo consuma, ¿verdad? Como ya lo hemos visto, pero sí quien va a tener la decisión de compra. Pasa similar que en este caso, ¿verdad? Usted va a detectar, como les decía, bien puede ser a través de un formulario o un cuestionario, o a través de que usted se ponga en los zapatos de esta persona. Entonces, usted en su posición que usted ya vende a comerciales, y obviamente me imagino que deberá tener una contraparte que usted compra, ¿no? A otros comercios para poder hacer esa reventa. Entonces, usted sabrá qué cosas, cuáles son sus puntos de contacto con estas empresas, qué es lo, cómo a usted le gusta que lo traten. Fíjese bien, usted mismo puede ser el modelo en este tema del buyer persona. Entonces, usted va a descubrir, obviamente, sus datos, su perfil, sus datos profesionales y personales, sus datos demográficos, por qué medio le gusta que lo contacten, si le gusta que le llamen por WhatsApp o que le manden correo, que le manden las ofertas por correo o que lo visiten personalmente. Y entonces va obteniendo una serie de información que a usted le va a permitir llegar a ese cliente ideal. Puede encontrar retos, por ejemplo, con el caso de las B2B, uno de los grandes retos que se encuentra es que, por lo general, yo lo que quiero es bajar costos, ¿verdad? Entonces, que una empresa me diga a mí algunas claves de cómo disminuir costos a la hora de generar ventas a través de un contenido, a mí me va a interesar muchísimo. Y si esta empresa a mí me lo está diciendo, es porque realmente lo sabe, ¿verdad? Domina el tema. Y entonces yo puedo establecer una relación con esa empresa para ver si realmente eso que dice, que sabe hacer, o sea, que predica con el ejemplo, ¿verdad? Es decir, si a usted le dicen o le presentan un contenido, por ejemplo, cómo bajar tus costos o cómo hacer, cómo vender más con menores recursos. Entonces, a usted le va generando una idea de que esta empresa entiende cuál es su situación, que usted también busca eso normalmente. Y va y lo va a contactar y entonces establece el primer paso para poder generar esa relación de compra-venta. Pero ese es uno de los ejemplos. Ahora bien, construirlo ahora mismo no se lo podría, primero por tiempo, pero lo que sí podemos hacer es que me escriba en privado, o lo vemos otro día, me dejan una serie de correos y yo les puedo ir indicando por qué lado se pueden ir. Entonces ya yo tendría dos tareas. La primera es ayudarles a mostrarles cómo construir un cuestionario para sacar todos estos datos y obviamente cómo irlo plasmando, ¿verdad? Cómo irlo sacando en limpio para que ustedes lo puedan utilizar. Cada empresa va a ser diferente, aunque algunas cosas puedan coincidir, pero cada empresa va a ser diferente porque está en rubros diferentes, porque tiene diferentes segmentos de mercado. Pero lo podemos hacer de esa manera para que ustedes se lleven la herramienta y la puedan utilizar al máximo. De entrada, lo que me gustaría que hicieran
primero que nada es que fueran haciendo su segmentación y a la hora que yo les pueda ayudar me pudiesen indicar esa segmentación y quién cree usted que es su cliente ideal, así a priori, ¿verdad? Sin entrar en mayores detalles, porque de esa manera yo voy a tener insumos, porque obviamente recuerden que yo no sé qué hacen exactamente o qué venden exactamente. ¿Le parece? Sí, me parece. Y aprovechando, ¿nos regala su número o de en qué forma nos podemos comunicar con usted, por favor? Yo estoy en el grupo, pero si no están en el grupo de WhatsApp, acá se los voy a poner. Ay, no me lo puedo decir. Se me olvidó mi número. Ok, 77, ahí está. Ahí se los pongo en el chat, ¿verdad? Para que los puedan tener. Y en el fin de semana vemos eso, ¿verdad? Les puedo ir dando una guía de cómo hacerlo, porque como les decía al principio, acá lo importante es que ustedes pongan en práctica todo esto, ¿verdad? Una última pregunta. Vi que dijo del grupo, un grupo de WhatsApp, no sé si hay grupo de este curso, porque no, igual yo no estoy en el grupo. Sí. Ajá, es cierto, yo tampoco estoy en el grupo y desde hace días vengo notando de que usted dice menciona eso. Uh-huh. Y yo no tengo ni idea qué es eso. Ok, es no, un grupo de... No está creado el grupo porque tampoco estoy. Ah, ok, entiendo yo de que a su correo electrónico debió haber llegado una serie de información, ¿verdad? Exacto, por ahí Manuel dice hay un link. Ese link es el que ustedes pueden... Yo no se los puedo pasar ahorita el link porque yo no creé el grupo de WhatsApp, me explico, pero creo que lo tengo en el correo. Déjenme verlo ahorita mismo y así se los pongo en el grupo. Denme un espacio, porque debería ser el mismo porque yo me uní a través de un link. Así se maneja la información. Vamos a ver. Ahí se los compartí yo el link. Ah. Gracias. Vaya, entonces, ¿quién lo compartió? Se merece una estrellita. Ahí está, Josué. Muchas gracias, Josué. Bueno, ahí se unen y ahí podemos seguir generando más información. Ajá, ya se están uniendo. Entonces, solo le dan clic a ese link y automáticamente los va a llevar a unirse a ese grupo, ¿verdad? Eso podemos hacer para que ustedes vayan utilizando. Sé que deben de tener un montón de dudas. Es normal, la primera vez que uno ve esta herramienta le genera algunas dudas, pero pienso que el próximo lunes podemos tomar 10 o 15 minutos de la clase para que entre todos podamos construir algunos buyer persona o por lo menos aportar ideas para construirlo más allá de lo que yo también les voy a aportar, ¿verdad? Así es que cuando quieran escribirme, me escriben su nombre, porque yo pues, obviamente no los tengo agregados sus números. Me escriben su nombre, el grupo de clase en el que están, me ponen a qué se dedica su empresa, cuál es su segmento de mercado y cuál creerían ustedes que puede ser su cliente ideal. Es decir, fulanito de tal edad, y ya los otros datos que son más específicos, entonces vamos a descubrir cómo poder construirlos. ¿Les parece? Nos parece muy bien. Perfecto. Ok, genial. Entonces, nos vamos a quedar acá, no porque yo ya no quiera seguir con ustedes, pero es que ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Así es que por este medio nos vamos a ver hasta el próximo lunes, siempre a las 8 de la noche. Creo que Karen quería decir algo antes de despedirnos. ¿O no? No sé. Yo quería preguntarle. Adelante. Sobre los laboratorios en las plataformas, ¿qué fechas es que hay que realizarlos? Ah, muy bien. Excelente pregunta, Celia, porque varios no estuvieron en la videoconferencia informativa. Yo hoy que los tengo a la mayoría, les comento. Esa plataforma está dividida en 4 semanas, ¿verdad? O 4 secciones. Cada sección contiene 3 laboratorios. Esos 3 laboratorios tienen que estar completados al viernes de cada semana, es decir, al viernes, o sea, en el transcurso del día, no esperar hasta las 12 de la noche, sino que en el transcurso del día, pongamos una hora, a las 3, 4 de la tarde, ustedes ya tienen que estar terminando esos laboratorios. Si tienen algún inconveniente,
por A o B motivo, pueden escribirlo en el grupo para que la gente de soporte técnico les pueda echar la mano en eso. Cada semana tiene que ocurrir eso. ¿Por qué? Porque el viernes se hace el conteo. Recuerden que algunos están en una modalidad en la que tienen que cumplir con los requerimientos de la plataforma, algo otros no, pero hay que hacerlo. Y yo les invito a todos que lo hagan, que lean el material, vean los videos, completen el laboratorio cada semana. Son tres. Y a mitad de curso, es decir, al final de la otra semana, ustedes van a tener un laboratorio que es de medio curso. Ese va a valer un 40%. Los otros 12, que son tres por semana, en total van a valer 30%. Entonces, 30% los 12, 30% el examen de medio curso y 40% el examen final. Ese lo van a encontrar en la última semana. Pueden ir avanzando a su ritmo, pero no se tienen que pasar del día viernes para haber completado todos los laboratorios de cada semana y de esa manera ganarse los créditos y las notas en la plataforma. Gracias. Y los videos que veo ahí en la plataforma y la información entonces es adicional, no es la presentación que vemos aquí en clase. Acá extendemos más la información y lo trato de llevar más a la práctica. En la plataforma van a encontrar texto, van a encontrar un libro descargable, ¿verdad? Con diferentes capítulos, con información, digamos, para que ustedes la lean después. Pero lo fuerte de la clase sí que es cierto que desarrollen la videoconferencia, pero los videos son importantes también. Son, digamos, que ustedes se tienen que empapar con esos videos para que a la hora que vengamos a la clase, pues podamos tener como que una discusión más amplia. No comprendo, muchas gracias. A la orden, Celia. Ok, ¿alguna otra pregunta al respecto de la plataforma o de lo que vamos viendo en la clase? Buenas noches. Buenas noches, Edith. Sí, yo con respecto a la asistencia, al principio de la clase tuve problemas de conexión y cuando mencionó mi nombre ya no pude decirle presente, entonces solamente para decirle para que no me quede esa inasistencia de este día. Ok, Edith, no hay ningún problema y como les he dicho antes, es importante que si por algún motivo ustedes no pueden contestar porque el audio se les trabó o etcétera, siempre me dejen la evidencia en el grupo, ¿verdad? De que asistieron. Así es que para yo actualizar de nuevo. Y me doy cuenta que ya están varios y que se fueron conectando. Vamos a pasar la última lista, ¿verdad? El que mencione se puede retirar ya de la videoconferencia. Esto es lo último que íbamos a ver. Pero esto es nada más para que no se queden sin su puntaje de la lista. Voy a comenzar. Brenda Esmeralda. Presente. Ok. Saúl Antonio. Presente. Muy bien. Carla Patricia López. Presente. Ok. Cindy Tatiana Ramírez. Presente. Muy bien. María Berenice Morales. Presente. Ok. Gabriela Guadalupe Alas. Presente. Muy bien. Susan Rebeca Guevara. Presente. Muy bien. Danilo Antonio Romero. Presente. Ok. Giovanni Alexander Urrutia. Presente. Ok. Celia Esperanza Mestizo. Presente. Muy bien. Diego Josué Orellana. Presente. Ok. Roxana Yamilet González Alegría. Presente. Ok. Guillermo Vladimir Mejía. Melara García Santos. Josué Alexander Ayala. Francisco Eduardo Hernández. Buenas noches, presente. Buenas noches. Reina Elizabeth Ventura.
Walter presente. Humberto. Buenas noches. Buenas noches, Reina. Muy bien. Walter Humberto Urrutia. Buenas noches, presente. Buenas noches, Walter. Tenemos a Mélida Isabel Bonilla. Presente. Ok. Janet Altagracia Márquez. Eduardo Antonio Muñoz. Presente. Ok. Ricardo Francisco Rivera. Presente. Muy bien. Josué Alejandro García Escobar. Presente. Ok. Fátima María Arias. Presente y feliz noche. Gracias, feliz noche, Fátima. Paola Abigail Galicia. Presente. Ok. Israel Salama. Manuel Antonio Romero. Presente. Ok. Rosa Úrsula Quintanilla. Presente. Muy bien. Karen Beatriz Luna. Así ella me escribió. Israel, perdón, Ilse Rachel Casco. Presente. No, me va a poner a hacer plana realmente. Voy a tratar de dominarlo, ¿ok? Vaya, no se preocupe. Sí. Mauricio Adalberto Gómez González. Presente. Y Gabriela. Buenas noches y bendecido fin de semana a todos. Buenas noches, que descanse, Mauricio. Gabriela Carolina Valles. Presente. Ok, y Hugo Jesús Molina Palacios. Bueno, para los que se quedaron, gracias por haberse quedado, pasen buenas noches y nos vemos primeramente, Dios, el día lunes. Cuídense. Muchas gracias, yo solo tengo una consulta. Muchas gracias. Adelante. Buenas noches. Dice que entré un poco tarde a la reunión. Pero verdad que se graban y la suben. No sé si nos puede ¿sí? compartir el link de esta clase. ¿Cómo no? Vaya, cuando la suba, se los voy a dejar en el grupo porque tengo que pasar todo el proceso de subida. Eso va a venir siendo como en una hora más o menos. Uh-huh. Vaya, está bien. No hay problema. Muchas gracias. Bueno, a la orden. Buenas noches, descanso. Hola. No me mencionó, pero no sé si ya había puesto chequecito de mi asistencia. De soy Edith Córdoba. Edith Córdoba, espérame, la voy a buscar. Sí. Edith, con H, Córdoba, ¿verdad? Sí. Y ese que quizás, sí, cómo no. ¿Sabe qué? Sí, dígame. Póngame su nombre completo en el chat ahorita, por favor. Acá en... Sí, aquí en Zoom. Ok, ahorita. Es Edith Karina Córdoba Aquino. Ahorita ahí voy a cambiar está. Porque yo creo que por error le puse un 1 donde va su nombre y es el único espacio que me hace falta. Vale, está bien. Ok, ahí está, ya le puse la asistencia, ¿verdad? Ah, vale. Muchas okay. gracias. Ahí está. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.